gracias a todos. Bien, yo no formé parte del bipartito. De verdad, que a mí me encantaría poder tener la misma solución para todo. Da igual que falemos de sanidad, de infraestructuras, de eólicos, de energía eléctrica. A culpa es del bipartito y de Zapatero. Colleron ustedes ahí desde luego lo más maravilloso. O que si no sabemos ningún dos galegos e galegas, ¿qué pensa el Partido Popular? ¿Qué actuaciones pensa hacer? ¿Y con qué medidas va a tomar para contrarrestar todas esas maldades del gobierno de Zapatero y de un partido? Por lo tanto, ustedes no transmiten nada, solamente se queixan. Y a herencia, heredamos. Y ahí se queda, y así nos va este país que sigue metido en el pozo después de 5 años de gobierno popular en Galicia. Estamos hablando de una obra que se inicia con una resolución de la 7 de julio de 2006, primero tramo, resolución del 7 de agosto de 2007, treito 2-1, 26 de diciembre de 2008, tramo 2-2, 25 de junio de 2009, tramo 2-2, otra vez. 6 de octubre de 2010, tramo 3, 28 de suyo de 2011, tramo 3, total da obra que fue saindo de licitaciones, 83.700.000 euros. No 2006, orzamento total para Rolda ascende a 30 millones de euros. Por lo tanto, en 10 años de retrasos de obra, a obra subió en más de 53 millones de euros. Algo do que parece que el Partido Popular no le da ninguna importancia, porque mientras pague Juan Pueblo, al Partido Popular le da absolutamente igual. No en el 2011, la directora general de Infraestructuras, en la Comisión Segunda, decía que a tercera ronda está condicionado el remate de las obras del Ministerio de Fomento. No en el 2012, los presupuestos del Estado, se está gobernando el señor Rajoy en Madrid, los presupuestos del Estado tienen un objetivo claro, sale en la prensa que terminar la tercera ronda y desear para una posterior actuación ampliación de Alfonso Molina a pasarela de Pedralonga. No 2012 también se fala del tramo que une a Rozas con Zapateiras de un coste de 127 millones y que se empezarían en ese mismo año 2012 para seguir en el año 2013 y en el año 2014. Y en el año 2012, di a ministra de Fomento Ana Pastor que se va a acabar a ronda antes del año 2015. O gobierno aplaza para 2013 y sobre todo para 2014 y 2015 más del 90% del investimento en la Rolda. Eso fai o gobierno del Partido Popular. Y además promete otra vez, no en el 2012, igual que hizo en el 2011, ampliación de Alfonso Molina, pasarela peatonal de Pedralonga, donde el Estado sufragará una tercera parte. O 30 de diciembre de 2013, o alcalde de la Coruña vuelve a hablar de la ronda y ahí sí parece que por fin se toman las medidas necesarias para que se pueda ejecutar a autovía haciendo y realizando las expropiaciones pertinentes que estaban sin realizar. Por lo tanto, además de bipartito, además de Zapatero, estaba también un problema en el Concello de Expropiaciones que no se hicieron hasta el año 2013, no se tomó ese acuerdo. Y llega 2014, mayo de 2014, campaña electoral europeas, y desembarca la ministra Ana Pastor y nos vuelve a prometer lo mismo que en el 2011, lo mismo que en el 2012, lo mismo que en el 2013, o vuelve a prometer en el 2014. Otra vez, vuelvo a decir, en 2014, licitación del turno del Conso, polígono de Tambre, Tambre de Tramo de las Lozas a Zapateira, tercera ronda de la Coruña, circunvalación, promesas otra vez electorales. Pero que además esto anuncia en un pueblo patrocinado por Audasa, que es quien vaya a construir, para después que todos le paguemos y le devolvamos por retirar, por rematando a través de las peajes o investimento. Por lo tanto, es una nueva forma de vendernos algo que ya estaba vendido para beneficiar única y exclusivamente a Audasa, que va a ser a gran beneficiaria de esta obra, como suele pasar siempre. Por lo tanto, no sé si el Partido Popular pretende con esta proposición no de ley,
que la señora Ana Pastor vuelva a desembarcar aquí para volver a presentarnos y prometernos, cara xa aos comicios municipais, unha ronda outra vez. Claro, sí, 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 es que es lo mismo. Remate, por favor. Seis veces, siete veces, 20 veces, sigan repetindo as promesas que non cumplen.